dentro de este patrimonio cultural tenemos una joya que son nuestros adultos mayores. Y en esta emergencia internacional, ¿verdad? El presidente Nayib Bukele está enfocado en cuidar, ¿verdad?, a las personas de alto riesgo, que en este caso son nuestros adultos mayores. Se empieza a aplicar en todas las diferentes zonas en las cuales pueden haber personal de riesgo. Uno de ellos son nuestros adultos mayores y es por eso que se ha decidido aumentar todas estas medidas de sanitización y nos encontramos en este centro de atención a ancianos. Como lo es que no los adultos mayores que tenían referencias o tenían interconsultas en el Hospital Rosales, en el Hospital Psiquiátrico, ya no vayan, no salgan, ¿verdad?, por el tema de riesgo. Y hemos coordinado con el ministerio y ellos ya no están yendo a las interconsultas, sino que los médicos del sistema nos están apoyando con los medicamentos que sean necesarios. Asimismo, se continúa con todas las estrategias ya implementadas ante esta nueva enfermedad, siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, siguiendo el Reglamento Sanitario Internacional y ajustando los protocolos en base a cada escenario, en base a cada población de riesgo.